cantaba la Madre Dolorosa, acompañándola en su calvario. Secuencia de Giovanni Battista Pergolesi. Esta misma exposición tiene como único objetivo conectar las palabras, el sonido y las emociones. Es decir, que la música no sonora cobre vida y pueda ser entendida y recibida en plenitud por cada uno de ustedes. En esta especial oportunidad se fusiona un poema medieval tratado del siglo XIII con un compositor genial que siglos más tarde le diera vida sonora a el cito: la piedad del pueblo de Dios se expresa en este tiempo mediante el ejercicio del Vía Cruz, acompañado muchas veces por el canto del Estado Humano. Cita traída de textos del Vaticano. ¿Qué es una secuencia? Que es lo primero que ustedes encuentran en el programa. Tienen dos maneras de acceder al programa, en formato papel o a través del código QR que está grabado en la respuesta de la carta. Es un canto que pertenece al propio de la misa. Según manuscritos del siglo X, contiene largas melodías con o sin texto, o bien con uno o más textos. Había varias opciones para las personas secuencias. Cuando la melodía era melismática, es decir, que a cada nota le correspondía una sílaba, la palabra aleluya aparecía generalmente al principio de la música. En la liturgia llegaron a añadirse prolongados melismas de esta índole, específicamente en la liturgia de la misa. Al principio, como extensiones del canto llano, pero luego evolucionaron a formas más elaboradas que suponían una suerte de agregados. Este tipo de extensiones recibe el nombre de secuencia o secuencia, del latín sequor, que no es otra cosa que seguir. Por lo tanto, le hace honor a su origen, debido a su posición de la alegría. Una secuencia es lo que le sigue a la alegría. Entonces podemos decir que a rasgos generales una extensión se convierte en secuencia cuando la melodía acompaña silábicamente a la letra. Sin olvidar que se generaron secuencias que se independizaron de la melodía matriz, que son las que se llaman prosa a secuencia, textos en prosa para la secuencia, pero son muy específicas y muy pobres. Nota: se presume esta creación, entre otros, hay varios que están en la autoría de este tipo de secuencias, de lo que son las secuencias. Una de las atribuciones es por allá por el 800, a partir del 840, un monje denominado Cartamón. Fastidiado porque nadie recordaba las letras, empezó a colocar las letras debajo de las notas. Así nace, en sus orígenes o en teoría, lo que es una secuencia. Aunque en la actualidad se sostiene su autoría a San Buenaventura, estamos hablando a partir del 1900. Y el Papa Benedicto XIII la introdujo a la liturgia de las fiestas de los siete dolores de María en 1627. Hasta aquí les planteo una de las exigencias vocales que tendrán las cantantes, como les nombraba recién, los sopranos, la José Badani y la mezzo María Luchetti, en mancomunión a su vez con todo el ensamble. Una de los grandes desafíos que van a tener el ensamble de coro. Por otra parte, si bien hay un esquema armónico, estructural, bien definido y muy interesante, no consideramos pertinente para esta ocasión adentrarnos en esos aspectos. Desde sus inicios, o sea, lo que contamos a la Baja Edad Media, la secuencia surge como forma autónoma de composición. Hago referencia a que estaba realmente desvinculada de la Iglesia, era música profana. Recién en la reforma litúrgica del Concilio de Trento se abolieron la mayor parte de las secuencias en el servicio católico y solo cuatro se conservaron en uso. Tenía Pascua, el Timae Pascal y Laudes, Domingo de Pentecostés, Veni Sancte Spiritus, para la festividad del Corpus Christi, Laudes Salvatore, y para la misa de Requiem, Dies Irae. Una quinta secuencia estaba tomada. Daba la mano de la cruz, se añade a la liturgia en 1727. Si bien existen varios estados mater, más de 200 versiones, obviamente de diferentes autores, nuestro director Facundo Barandán se enamoró perdidamente de él,
le damos regresi y junto con él caímos el resto de nosotros. Juan Bautista Pergolesi tuvo una cortísima vida, vivió tan solo 26 años, nació en el 1710. Yo le decía al padre conversando que el 16 de marzo se cumplió 287 años de su fallecimiento, de su desaparición física, obviamente. Y fue una enorme pérdida para la música italiana universal. Compuso en 26 años de vida 12 óperas, sonatas, y este estaba mate cargado de extrema sensibilidad y expresión melódica. O sea que se están dando cuenta que una letra que se compuso 5 siglos antes, Pergolesi tenía su música y fue una de las obras que lo hizo perdurar hasta nuestro tiempo. Hago énfasis en ello porque esta fue su última composición antes de morir, aproximadamente unos 6 meses antes de su fallecimiento. Él compone, termina la composición de este estado amado, creada específicamente para que sonara hoy empezando y pasada la hora nona, sería dentro de las horas canónicas las 15 horas. Por eso el padre tuvo la gentileza de correr un cronograma que ya tenía armado para esta oportunidad y permitirnos tocar en este momento. Inclusive, Pergolesi tuvo la inteligencia en la que se permitió en varios momentos de la obra dar un mensaje global, al dejar plasmada su agonía y falta de aire producto de la tuberculosis que lo consumía. O sea que seguramente algo de esos aspectos ustedes van a escuchar entrelazados entre el mensaje principal que lleva el Pablo. Ustedes cuentan ahí con un programa donde encontrarán la traducción del latín al castellano, que en sus inicios la música, este tipo de música, la música sacra, se hacía para el pueblo, pero se hacía en un idioma que el pueblo no podía entender, que era el latín. Mucho tiempo después se preocupó de llevar otro tipo de lenguas y por eso hoy nosotros trajimos en los programas una versión hecha al castellano. Esta traducción que ustedes tienen ahí, ese texto está realizado por un de Vega en 10 estrofas. Pero el texto original son el doble, son 20 estrofas. Y a su vez, escucharán de este hermoso ensamble 12 partes. Esta es la parte que me voy a reírme, la música es así. Entonces, a partir de ahora, sabiendo de que originariamente son 20 estrofas, yo los voy a tratar de guiar en la escucha en las 10 estrofas que ustedes tienen ahí. Para cada estrofa de la que ustedes tienen ahí, eran 2 de la versión original. En la música sonora, ustedes van a escuchar más de estos actos. La primera y el último verso son entre lo que se llama no emparejados, porque su discurso es diferente al resto, por ende su estructura también. Para una mejor intelección, esta interpretación podría fragmentarse en 2 partes. De la estrofa 1 hasta la estrofa 4 refieren a la compasión de la Virgen. Describe a María en su dolor al pie de la cruz, hasta que llegó muerto. Sobre todo, haga un poco cuando los músicos estén tocando en esa parte. Expresa, en el resto de las estrofas, de la sexta en adelante, expresa hondas invocaciones a María para que nos haga partícipe de la pasión de Virgen. Si nos vamos un poquito al texto, muy brevemente, les puedo decir que en la estrofa 1 y 2 se ve la compasión de la Virgen. Quiero recordarles todo el tiempo que esto que les estoy diciendo ahora es lo que se va a materializar en música sonora en unos minutos. Entonces, en la estrofa 1 y 2 dice: la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma, triste y llorosa, traspasada y dolorosa, era un cuchillo de mano. Oh, cuán triste y cuán atrista se vio la madre de Benita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado a la vida. A continuación, en la estrofa que sigue, de la 3 y hasta la mitad de la 4, ahí vamos a ver el alma orante pide a la Virgen participación en sus dolores y en el de su hijo.
tanto dolor. ¿Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento las 2 semanas. A partir de ahí, los versos, de aquí hasta el final, los versos nos mueven a identificarnos en la pasión con la pasión de Cristo para participar después con la vida en la gloria del paraíso. Vio morir a mi hijo amado, que rindió desamparado el espíritu de su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que, por Cristo amado, mi corazón abrazado más viva en él que conmigo. Y, porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí y de tu hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me cierra, porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y muere de mi fe y amor indecible, porque mi plan me encienda y contigo me defienda en el día de juicio. Haz que me amparen la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en palma el cuerpo, vaya mi alma a la eterna gloria. Agradecemos, no aplaudir, ustedes van a escuchar 12 fragmentos, perdón, 10. No, van a escuchar 12 otros. Ya vi la cara de ella. Van a escuchar 12 partes y agradecemos no aplaudir entre una y otra, eso es importantísimo. El concierto dura aproximadamente unos 55 minutos y posteriormente se realizará el Vía Crucis. Muchísimas gracias. Thank you.
Thank you.